Nijao, hola amigos, bienvenidos. Soy Pipo Biglione y esto es Radio Shanghai. Escuchanos cuando y donde quieras. Hoy, especial Rewind, con lo mejor de la temporada. Colaboran en la producción Aimin y Milena Biglione. ¡Hola! Y arrancamos con la música de Rescue Band y el tema Gracias. Seguimos en Radio Shanghai con un extracto de los tres primeros episodios sobre posverdad con Ricardo Rodríguez. El año pasado fue nominado como el término más popular y más relevante, más que popular, más relevante. ¿Y qué significa posverdad? Que estamos en una era donde la verdad fue superada. ¿Qué es ahora la verdad?
La verdad es una cantidad de opiniones, de gustos, de emociones, de utilidad, de conveniencia. Por ejemplo, una verdad, como no existe la verdad objetiva, una verdad podría ser que me siento bien pensando que hay extraterrestres en Neptuno. Como eso me hace sentir bien, es una verdad para mí. No importa que no sea para ti. Claro. Es mi verdad, porque me hace sentir bien. O está de acuerdo a mis opiniones, así que concuerdo con eso que es mi verdad. O es útil, no importa que no sea útil para otro, es útil para mí. O es conveniente. Entonces reemplaza el concepto de justicia y de verdad por el concepto de conveniencia y utilidad. Se deja de lado el concepto de lo que es justo, lo que es correcto, y esto va a determinar el concepto de bien y mal. Claro, también. Claro. Porque imagínate, si no hay verdad, ¿cómo dices esto es bueno? Cuando tú dices esto es bueno, alguien te podría decir es bueno para ti. Claro. O es tu opinión, es tu relato, es tu narrativa, pero no necesariamente. Entonces no se puede determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y acá está el problema. Entonces, ¿quién lo determina? Claro. Lo determina el individuo. Y cuando el individuo se equivoca, ¿quién lo determina? La sociedad. Claro. Y cuando la sociedad se equivoca, yo estaba en un debate con unos psicólogos y psiquiatras, y ellos me dijeron, bueno, la sociedad no se equivoca. Y después lo pensaron bien y dijeron, bueno, no, sí, se equivoca. La sociedad nazi se equivocó cuando hizo el holocausto. Hay sobradas muestras de que eso sucedió. A través de la historia. Claro. Que las sociedades se equivocan y que las sociedades pueden ser manipuladas. Claro. ¿No es cierto? Pueden ser totalmente manipuladas. Nosotros tuvimos un ejemplo con lo de la guerra de las Malvinas. Claro. Cuando una revista dice, vamos ganando. Absolutamente. Y yo que vivía en Chile sabía que íbamos perdiendo. Claro. ¿Me explico? Sí. Pero fue una manipulación. Se puede manipular a través de diferentes mecanismos, la verdad, e imponer una pseudo verdad. Estás en Radio Shanghai. Continuamos con la síntesis del episodio 5, Proverbios para hoy con Julio López. Dice, todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Dice, esos no son generosos. Dice, los tipos que salen rajando, no, este anda necesitado, no, rajemos, escapémosle. Eso es lo que no. Hay toda una línea de enseñanza evangélica incluso, que viene bien basada en la nueva era, está basado eso. No te juntes con los que andan mal. Ah, sí, sí, son tóxicos. Son tóxicos, no te juntes con los que andan mal. Sí. Vos juntate con los que le va bien. Claro. Los que le va mal te contagian. Sí, te arruinan la vida. Claro, como Jesús, que no se juntaba con nadie. Entonces se quedaba en el cielo, ¿para qué iba a venir? Si vino acá para juntarse con estos pobres pelagatos que somos nosotros. Se juntaba con la viuda, con la prostituta, con el leproso, con el publicano, con los peores se juntaba. Entonces, esto es, ¿tenés algo para dar? No seas amarrete. Tampoco seas amarrete de tu persona, no solamente de tus bienes, de tu persona. Sí. San Pablo se tira una chiquita así y dice, asociándoos con los humildes. ¡Qué palabrita! Lo que sigue en Radio Shanghai Rewind es Toby Mac y su tema Everything. I'm captivated, I say it, I'm on a whole new intrigue. My space invaded, upgraded, I hear you talking to me. It's in the boom of the thunder, it's in the cool of the rain. And I'll say, I don't ever wanna get away. Tonight is beautiful, it's got my mind on you. And everywhere I turn is a reminder. Touch. I see the grand, I see the subtle of your love. Lord,
see you in everything, all day. And every beat of my heart keeps reminding me. I see you in every little thing, all day. No matter where I go, I know your love is finding me. It's finding me in everything, all day. And every beat of my heart keeps reminding me. I see you in every little thing, all day. No matter where I go, I know your love is finding me. Continuamos en Radio Shanghai Rewind con un extracto del episodio 6, Creer o no creer, con César Vidal. Hay una cuestión que me gustaría enfatizar, Juan Pablo, y no querría que nos despidiéramos sin decirla, porque para mí es muy importante y además marca totalmente un antes y un después en mi vida, yo lo he dicho muchas veces, y es la necesidad de leer la Biblia. Yo sé que hay buenos predicadores, yo sé que hay buenos maestros, yo sé que hay buenos seminarios y buenas facultades de teología y muchas bondades en este sentido, pero nada sustituye el contacto personal de una persona con la Biblia. Yo no tuve un pastor orientándome teológicamente, no escuché a un evangelista en una cruzada, no había leído libros de teología, pero lo que a mí me lleva al final a Jesús es la lectura de las Escrituras. Y lo que tú hablabas antes, yo creo que lo mejor que efectivamente se puede recomendar a una persona es que lea su Biblia. Si no conoce a Dios, porque lo encontrará. Y si lo conoce, porque la única manera de crecer y de ir recibiendo luz en su quehacer cotidiano es a través de la Biblia. Y eso creo que nunca, nunca llegaré a enfatizarlo lo suficiente. No. Pero es muy sencillo, porque fíjate, una persona que todos los días lee dos capítulos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que son apenas unos minutos. Es el tiempo que pierdes viendo los resultados de la Liga de Fútbol, menos, mucho menos tiempo. En un año ha leído dos veces el Nuevo Testamento y ha leído la Biblia entera. Y son dos capítulos del Nuevo y dos capítulos del Antiguo diario. Es algo que apenas ocupa tiempo. Al final no es una cuestión nada más que de voluntad. Y efectivamente la gente encuentra cosas en la palabra de Dios que en muchísimas ocasiones jamás lo pensó. Yo creo que es un desafío que a mí me gustaría que la gente que esté viendo este programa asuma, que lo recoja y que realmente lo convierta en realidad. El desafío de encontrarse con Dios en su palabra, porque va a encontrar cosas que no ha pensado que pudiera encontrar. Va a encontrar el remedio a la soledad, va a encontrar la respuesta al dolor, va a saber que su vida tiene un sentido y sobre todo puede llegar a tener un encuentro personal con un Dios que es un Dios de amor. Seguimos con una muestra de los episodios 8 y 9, Hacelo Ahora, con Julio López. Vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Palabras del predicador. Provecho saca el hombre de todos sus trabajos y de todos sus afanes bajo el sol. Una generación se va, otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale, el sol se pone y vuelve presuroso al lugar de donde se levanta. El viento gira hacia el sur,
y da vuelta por el norte, va girando sin cesar, vuelve a girar el viento. Todos los ríos van al mar y el mar jamás se llena. Y los ríos vuelven al lugar de donde salieron para volver a recorrer su camino. ¿Por qué presenta esto que es bastante obvio? Porque vos también pensás sobre lo obvio. Vos también te cansás de lo repetitivo de la vida, los ciclos, los veranos, los inviernos, los ciclos del agua, evapora, la nube cae, llueve, se arma el arroyo nutre al río, el río vuelve al mar. Y nosotros de esas cosas vivimos, de esos ciclos. Cuando Jesús nos dice, miren los lirios del campo, nosotros no salimos a mirar los lirios del campo. La verdad, no nos importan un pito los lirios del campo. Entonces, las flores silvestres. No le hacemos caso. Miren los pájaros, no los miramos nada. Seguimos pensando en la nuestra. Y a lo mejor tenía sentido eso de Jesús, de salí, desenfrascate, mirá, esto sigue funcionando. Lo cíclico, que a veces nos abruma, es parte de la promesa de Dios dada a Noé. O sea, vos tuviste un cataclismo, que es el diluvio. El cataclismo dice, esto, se acabó todo acá, no sigue más la vida. Y entre sus promesas, para tranquilizarte, para que puedas pensar y para que puedas programar un poco la vida, dice, mira, los veranos y los inviernos van a seguir. Ah, va a haber tiempo para sembrar y para cosechar. Ah, y entonces te está diciendo que la vida tiene algo de programable y eso te ayuda a estructurarte un poco. Claro, después cuando estás tan recontraprogramado, llegás a la otra punta, que es esto, decís, sí, siempre lo mismo. Sí, pero no digas así nomás, siempre lo mismo. Fíjate, esto, vos sos parte de todo esto. A nosotros, los humanos, que tenemos trascendencia, que tenemos noción de infinitud, se nos vuelan los pajaritos a veces. Y entonces nos parece que la Tierra es una cosa y nosotros somos otra. Entonces nosotros somos los eternos, los del alma, los pensantes, los de la poesía. Y nos despegamos tanto que la vida nos abruma. Y sin embargo, volver al ciclo no está mal. Está bueno. Vos sabés, mirá, esto te voy a contar una pavada, pero una pavada linda, con algo de poesía. Yo soy nacido acá, en la ciudad de Buenos Aires. Nunca me di cuenta de todo lo pampeano que era yo, porque esto es parte de la pampa, obvio, hasta que viviendo en Mendoza, había algo en el día mendocino que, no sé, algo me faltaba, Juan Pablo. Algo no andaba bien. La puesta del sol. ¡Sí! Claro, no, tenés. No hay puesta de sol. No, pero está la montaña. Porque pasa el sol y la montaña está acá nomás. Entonces pasó y se empieza a oscurecer sin colores. Y yo en un amanecer me di cuenta de que esos colores del amanecer, digo, ¡ah! Oh, ¡qué bien que me hace esto! Y miraba las montañas con los colores del amanecer, digo, ¡qué lindo! Digo, esto es lo que me falta. Me falta el ciclo de la tarde que cae. Mirá si seré pampeano, que me angustiaba la falta del ciclo. Lo que sigue en Radio Shanghai Rewind es Santiago Benavides y Gracias por Pedro. Mirando cómo soy en realidad, cómo tengo el corazón medio chueco y lleno de egoísmo, descubriendo que soy otro en el montón, cuya gran aspiración es llegar más lejos que el vecino, recordando que por cada vez que juro entregarte hasta la vida ha cantado siempre un gallo, o que hablas y me hago el sordo mudo,
Es que hoy quiero alabarte de este modo tan extraño. Gracias por Pedro, gracias por Jonás. Gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti a la humanidad. ¿Qué sería de nosotros sin tener la certeza de que ves con amor a estos personajes que quisiste conformar tu selección con aquellos que no son jugadores muy profesionales? Que te encanta desafiar la religión y hacer cosas grandes con instrumentos tan inesperados. Yo me miro en el espejo y con razón solo puedo agradecer por semejantes hermanos. Gracias por Pedro, gracias por Jonás. Gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti. Hablar de ti. Gracias por Pedro, gracias por Jonás. Gracias también por la burra de Bala. Gracias por ser experto en soportar y transformar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti, soñarte a ti, cantar de ti a la humanidad. Continuamos con un extracto del episodio 10, Globalización y Agenda Globalista, con César Vidal. Posiblemente en estos momentos la agenda más inquietante que provocaría mayor inquietud es la agenda globalista, que no es lo mismo que la globalización. Hay gente que lo confunde, pero son cosas distintas. La globalización significa que en Guatemala tú produces un magnífico chocolate que van a poder comprar en Japón, o que van a poder comprar en California, o que van a poder comprar en Italia. Y al mismo tiempo, pues puedes importar el aceite de Italia o puedes importar el sushi del Japón, y todos estamos contentos con ello. Eso es la globalización, que tiene muchos aspectos positivos. La agenda globalista es algo muy diferente. La agenda globalista es un proyecto de dominio planetario, de dominio global, de dominio universal, que además, para poder imponerse, tiene que acabar con una serie de escollos que tiene enfrente. Y esos escollos fundamentalmente son la soberanía de las naciones, es decir, hay que conseguir que las naciones cada vez sean menos soberanas, y por cierto tengo que decir que Guatemala en ese sentido es uno de los tubos de ensayo de mayor relevancia de la que puedan pensar incluso los propios guatemaltecos. Por supuesto, hay que acabar con la familia. La familia, en última instancia, es la última trinchera de cualquier cultura humana frente a crisis, como puede ser una crisis económica, una revolución, una guerra. Bueno, la familia es la última trinchera, el último lugar en el que te escondes. Y, por supuesto, el cristianismo, que tiene una escala de valores que, por supuesto, no va a ver con ojos de agrado lo que significa esa agenda globalista. Esa agenda globalista, en algunos casos, se desplaza a través de las organizaciones internacionales, y de hecho hay organizaciones internacionales que, fingiendo que ayudan a las distintas naciones, sin embargo las esclavizan a través de la deuda, a través de imponerles un programa político y social concreto, etcétera, etcétera. Esa agenda globalista funciona a través también de la ideología de género. En estos momentos la ideología de género se ha convertido prácticamente en el punto que decide si hay respeto a los derechos humanos o no.
Y porque además la ideología de género va a permitir una reducción de la población. La agenda globalista es una agenda maltusiana, o sea, tiene la idea de que el crecimiento de la población es un crecimiento incontrolable, maligno, etcétera, y eso tenemos que evitarlo. Y efectivamente, si convencemos a una parte de la población para que derive hacia el transgénero, hacia la homosexualidad, y legalizamos el aborto, esto va a permitir reducir la población del planeta, y de una manera aparentemente limpia. Sin embargo, muchos creen que Centroamérica y Guatemala, por ser un país relativamente conservador, esto pareciera que nunca va a llegar. La circunstancia pareciera, profesor Vidal, nos dice o nos dictamina otra situación y que debemos estar preparados. Bueno, totalmente. De hecho, yo tengo que decir que Hispanoamérica ahora mismo es el campo de batalla. Correcto. Es decir, en Europa, salvo algunas excepciones muy conscientes, como puede ser, por ejemplo, el caso de Hungría, no digamos ya Rusia, Europa se ha rendido a la ideología de género. La ideología de género, incluso en países como España, implica que aquel que no acepte impartir la ideología de género puede ir a prisión. Es decir, puede ser multado, puede ser expulsado de su trabajo como docente y en un momento determinado pues puede acabar incluso en la cárcel, lo cual es una situación muy grave. Y en Europa hay una pequeña resistencia, el caso de Hungría y de Polonia dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea por parte de Rusia. En el caso de Asia, evidentemente pretender que la ideología de género va a ser admitida por el mundo islámico es algo impensable. China está resistiendo también, porque China considera que la ideología de género es como el opio que envenenó a los chinos en el siglo XIX. Correcto. Es decir, ellos dicen, igual que Gran Bretaña nos obligó a aceptar el opio para envenenar a la población china y someternos, el actual opio es la ideología de género. Y entonces el campo de batalla es Hispanoamérica. Hispanoamérica, que tiene el precedente tristísimo de España, de otras naciones europeas y, por supuesto, Hispanoamérica sin ningún tipo de excepción. Es decir, la idea es que eso vaya desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego y que, por supuesto, incluya incluso los pequeños países de Centroamérica, no solo Argentina o el Brasil o Chile o México, sino que esto afecte a los pequeños países. Estás en Radio Shanghai Rewind. Seguimos con una síntesis del episodio 12. Tiempo de cambios con Greg Benables. Es el problema ahora en Argentina en el siglo XXI, en Europa actualmente, pluralismo. Lo que Pablo encontró en Atenas, cuando él predica ahí, hay dioses, a todo. Aquí, vamos a llamarlo tal vez la filosofía actual del siglo XXI, es que tú tienes que encontrar tu Dios. Uh-huh. Sí. ¿Y qué es eso? Es un reflejo de ti. Claro. O creamos a Dios a nuestra imagen. A nuestra imagen, o creemos que Dios nos ha creado a su imagen. O yo soy jefe, o Él es jefe. Y lo que la gente no quiere aceptar es rendir cuentas. Porque si yo empiezo a tener que no solamente explicarme, sino justificar lo que yo sé, me voy a quedar callado. Porque nada quiere decir, porque Dios es luz. Uh-huh. Él sabe la realidad, entonces, ¿qué voy a decir? Y es eso lo que la gente no quiere hacer. Por eso inventamos nuestros dioses. Y el pluralismo actualmente, como el relativismo, ¿cómo es esa expresión? No importa lo que tú crees, lo importante es creer. Y la gente basa su vida en esa tontería. Y lo hacen pensando, eso es ser maduro, eso es ser moderno. Yo descubrí mi verdad. Estuve haciendo una misión en Inglaterra hace muchos años y un chico, un estudiante brillante, y me dijo, es verdad lo que tú estás diciendo, pero no es para mí. Ahí está. Como si la verdad se adapta a mi opinión. Y Dios es real. Yo tengo que reaccionar a él. Y ahí eso es lo que dio lugar a ese obispo que escribió ese himno. Es lo mismo que en nuestra cultura actual. Uh-huh. Por eso todo el lío que hemos vivido últimamente con el aborto, como si es mi decisión.
Yo sé que no querés hablar el tema de... No, vuelta, sí, pero... sí, lo podemos hablar, lo que pasa es que lo hemos hablado tanto. No, no, pero es exactamente, el tema no es el aborto o el matrimonio gay, es mi opinión de qué es un ser humano. ¿Qué es un ser humano? Y llegando a una conclusión, ahí yo me adapto a la opinión del mundo o de Dios. ¿Qué es lo que va a dominar en mi vida? Continuamos con Neuma Nation y el encuentro final. Recordamos el especial de Navidad con César Vidal. Lo hace porque la Navidad nos permite recordar a alguien que derrama una luz muy superior a la del fenómeno astral que contemplaron hace más de 2000 años unos magos. La historia de la humanidad sería totalmente distinta si Jesús no hubiera venido al mundo. Nuestra sociedad padecería los males típicos de la, por otros conceptos, magnífica cultura clásica. La esclavitud, por ejemplo, seguiría siendo algo normal e incluso obligada porque, como señaló Aristóteles, algunos hombres nacen para ser esclavos.
Las mujeres continuarían casándose a los 12 años, el límite de edad establecido en la ley de las 12 tablas, en matrimonios concertados y sufriendo una tasa de mortalidad superior a la de las naciones más atrasadas del actual tercer mundo. Los niños podrían ser abandonados por sus padres en el mismo momento de nacer si así convenía la economía doméstica, y casi siempre le convenía cuando se trataba de la segunda niña. Los enfermos serían abandonados en las cunetas por los propios parientes para facilitar su muerte rápida y evitar el contagio. Y los ancianos, ¡ay!, los ancianos no pocas veces recibirían alguna forma de eutanasia. Incluso en el seno del pueblo de Israel, no solo los ultraortodoxos, sino todos, seguirían rezando por las mañanas aquella fórmula que afirma: «Te doy gracias, Señor, porque no soy ni animal, ni mujer, ni gentil», marcando un muro de separación entre judíos y gentiles que solo el cristianismo logró derribar. Entendámonos, sin haber nacido Jesús, seguramente seguiríamos teniendo elecciones, y se construirían calzadas y puentes, pero en medio de la tristeza típica de los clásicos, que solo cambió porque nació Jesús. Y todo ello, además, en el supuesto de que Roma hubiera podido resistir a los bárbaros. Porque si al final godos o hunos hubieran prevalecido arrasando el imperio, nada nos habría llegado de aquella cultura clásica que al menos en parte salvó el cristianismo. Tampoco habríamos conocido la fundación de la universidad en la Edad Media, ni mucho menos los grandes aportes de la Reforma como una cultura bíblica del trabajo, la revolución científica iniciada en el siglo XVI, la doctrina contemporánea de los derechos humanos, la alfabetización generalizada, la erradicación de la mentira y del hurto como pecados veniales o la democracia moderna. Nada de eso tendríamos si Jesús no hubiera nacido. Y la prueba está en cómo brilla por su ausencia en mayor o menor medida estos aspectos en aquellos lugares donde no se escuchó o ha dejado de escucharse el mensaje del Evangelio. Por encima de todos esos logros innegables vinculados al cristianismo, por añadidura millones de personas no habrían sabido a lo largo de estos 2 milenios lo que es la paz de corazón, ni conocido la esperanza en medio de las dificultades, ni disfrutado la confianza serena en la vida tras la muerte, ni experimentado el gozo del perdón que no deriva de rituales y ceremonias, sino solamente del abrazo gratuito de Dios que únicamente puede ser recibido mediante la fe. Jesús ha sido la luz que lo ha hecho posible para millones y millones de seres humanos. Si te gusta el programa, dale like y suscríbete a nuestros canales. Y también compartilo en tus redes sociales. Y nos despedimos con el tema retro, Bibi and Cissy Winans, y el tema Heaven. Gracias por bancarnos y escucharnos. ¡Sai Chien! ¡Chao! Thank you.